Muy buenas para todos. Hoy estamos aquí una vez más en Gallina en Crecimiento. Hoy estamos, les voy a mostrar cómo he encerrado ya mi gallinero. Como pueden ver, he puesto una malla negra alrededor del gallinero. Miran, una malla negra le he puesto para que ellos puedan caminar libremente, pero en este sitio ya he comprado variedades de pollos. Ya habrían visto ustedes a este que tenemos aquí. Ya habían visto ustedes a eso que está un poco más grande. Aquí está el otro. Está un poco más grande. Y he comprado tres patos. Tres patos más que son esos dos que están allí. Y ese que tengo aquí. Y ese. También, como podrían ver en los videos anteriores, tenía también a este que estaba enfermo de moquillo. Ya está completamente curado. Si quieres saber cómo lo curé, pues me dirás. Y pues daría un video de esto. Aquí tengo dividida, hice esta casa gigante. La tengo dividida en dos. Este de aquí, con una pequeña puerta que abriré cuando ya esté más adelante, más grande, ya puedan convivir juntos todos. Y tengo esta puerta gigante que tengo aquí. Tengo esta aquí. Aquí tengo aún a la gallina que estaba poniendo el huevo anteriormente. Las tengo clueca. Como pueden ver, está calentando ya sus huevos. Y cuando yo acerco la mano, como pueden ver, está crueca por completo. Ya lleva aproximadamente 6 días, 6 días, 5 días, 6, algo así. Y estoy próximo a ver si de pronto me da. Algunos pollitos tiene 10 huevos, la gallina. Y pues estoy tratando de que me vaya bien en esta producción. Pues yo soy nuevo en esto. Aquí les estoy mostrando mi cantidad de pollos y mis tres patos. Pues me preguntarán ustedes por qué tengo encerrado a estos dos chiquitines de aquí. Pues básicamente lo que pasa es que este chiquitico, este en especial, le pega a los patos. Cuando recién puso los patos, se convivían bien, pero en un momento a otro se empezó a, no sé, empezó a ensañarse con los patos y pues se empezaron ahora a pelear. Y a este chiquitín y a el que le pega a los patos tiene moquillo, así que tengo que curarle al igual que a ese. Este de aquí, apenas le quité el moquillo, le diré luego en un video cómo lo quité. Ya no me ha vuelto no le ha vuelto a dar eso. Y pues como los tengo suelto al aire libre, entonces van volviendo inmunes a ciertas enfermedades. Bueno, aquí tengo la gallina crueca, tengo la comida, tengo todo a la mano para que cuando ya se pare pueda tener toda la mano. Tengo los dos pollos aquí. Y pues si quieren otro video, pues solamente díganmelo y lo haré. Este pato, este chiquitín, ha lastimado a este pato que tengo aquí y ha lastimado a ese que tengo allá. Este que está chunquito está una patica lastimada y pues lo ha lastimado este chiquitín de aquí. Así que tengo que hacer lo posible como para que ellos puedan volver a convivir juntos, porque no quiero hacer algo separado, no quiero separarlos y quiero que se acostumbre desde ahora a vivir juntos. Y a estos de aquí, este no me llegaba para nada, este tampoco, pero ahora ya de tanto lo amaestré y ahora sí me llega a mi mano. Como pueden ver, ya lo puedo tocar, ya lo puedo acariciar y todo, y pues ya lo tengo aquí. Si quieres saber cómo lo hice, pues solamente déjenme un comentario y lo mostraré. Y hasta aquí llegaría el video. Espero le haya gustado. Dale like favorito. Y hasta la otra. Adiós.